a continuar, en realidad continuar el tema o los temas que habíamos iniciado sobre la religión, la iglesia, pero hoy quiero tocar otro tema muy vecino, brujería, hechicería, todo esto, ¿saben? Porque hoy está muy de moda. Hay un refrán mexicano que dice: el que no adora a Dios, ande quiera se anda hincando. Si ande quiera se anda hincando, anda adorando al que no conoce a Dios. Sí, yo le decía una vez, vi a un tipo que entró en una iglesia y andaba como en los teros saludando que era estación del Vía Crucis. Le daba la pero al menos el sagrario en el crucifijo. Cada estación del Vía Crucis le hacía una reverencia. Y bueno. Pero ande quiera se anda hincando. Hay dos desviaciones que, no, que se llaman religión, pero falsamente. Saben que en el mundo hubo siempre desde el comienzo la búsqueda. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? El dolor, la muerte, la perfidia, la maldad. Entonces, pero muy antiguo antes de Jesús ya, estaba el maniqueísmo. El maniqueo significa esto: el mal tiene un principio y el bien tiene otro principio. El principio del bien es Dios y el principio responsable del mal es el demonio. Pero saben, voy a decir una herejía, pero lo voy a decir consciente. Dios, ¿cómo está Dios presente? Y Dios está presente en los santos, en la gente que hace el bien, la bondad. ¿Y el diablo? Y el diablo en la gente que hace el daño, que condena a los pueblos a la miseria, a los pueblos, clases obreras, en la miseria, la enfermedad, que va difundiendo la enfermedad para hacer, para medrar. Yo no sé si el diablo anda por ahí, está escondido, pero agentes del demonio hay muchos. Como hay muchos agentes del bien, agentes de Dios. Entonces, miren, de religión hablamos algo en la última audición, pero está en la otra que quieren amigarse con el demonio para hacer el daño. Y una de esas expresiones es la brujería, ¿sabes? La brujería es la forma, una cierta forma de hechicería que suponen que ellos se hacen un pacto con los espíritus malignos para hacer el mal. Entonces, para hacerte el mal, hago un pacto con los brujos, la brujería, los brujos, para hacerte el daño, a través de los malos espíritus. Y entonces infunden el miedo. El miedo, y ustedes saben que hubo en la Europa, por el siglo XIII, XIV, XV, murieron cuánta gente quemada por brujo, por bruja. Y también saben, hay animales que son misteriosos, que presentan interrogantes como el gato. El gato es muy. Te mira fijo, y en la Edad Media y en esos siglos, el gato era el símbolo del brujo. Entonces hubo la mortandad de los gatos, mataron cuanto gato había en Europa, no quedaba ya casi ninguno. ¿Qué pasó? Que proliferaron Una las rata ratas, y como es la peste que propagan las ratas, bubónica. la bubónica. Que es la fiebre amarilla, la fiebre negra, cuando le, bueno, que provocaba. Entonces dieron cuenta Diezmó Europa. que, Diezmó diezmó Europa, por un principio totalmente falso, y mataban, quemaban en la hoguera a los brujos, las brujas tenidas por brujas. Cualquiera se la antojaba, que era una bruja. En cambio, la hechicería, esa es la brujería. Que fue muy antigua, ¿saben? Pero también hay hoy también, ¿eh? Sí. También hay. Y hoy se le tiene miedo al gato negro también, Y al que no gato se negro todavía cruce queda. porque es,
Que no se te cruce un gato negro. No, no. Porque te sí. Y la hechicería es más bien las prácticas para dominar la fuerza de la naturaleza. En la naturaleza hay fuerzas que son la energía positiva, negativa, que sea para dominarla y hacer, ponerla a nuestro servicio. Esas son la, las hechicerías, que hoy también hay muchos hechiceros, también se llaman chamanes. Cada, en cada zona o cada... Pero por ahí, padre, perdón, ¿no? Pero por ahí eso de la hechicería, de los chamanes y todo eso, tiene mucho más que ver con un negocio que quizá con lo que usted dijo primero, que era la fuerza de la naturaleza. Yo me acuerdo que comentaba el padre Cini hace poco, y en el libro está, cuenta el hecho de un papá que él visita, va a visitarlo, y se arma la tormenta. Dice, me parece que nos quedamos sin fiesta, le dice el padre Cini, porque se viene tormenta, está anunciado. Entonces, ¿qué hace el hombre? No, dice, quédese tranquilo, padre, ya vengo. Va y vuelve. Entonces le cuenta, ya está puesta el hacha, rodeada con una cruz de sal, ya está el hacha mirando el cielo, no va a haber tormenta. Y se sienta tranquilamente, pensando que no va a haber tormenta, confiando en lo que él había hecho. Pues yo digo, eso no es lo mismo que lo de los chamanes y todo eso, que muchas veces está asociado con el negocio. Sí, es bien. También este, chamanes para alejar el mal, sacar la brujería, tu casa está embrujada, te han hecho un daño, mal de ojo, todo esto. Y estuve leyendo hace poco, ¿sabes? Y uno de los maestros dice, nunca le dice al brujo, nunca lo hagas gratis, porque se desvaloriza tu acción. Tenés que cobrarlo siempre. Y eso tenés que siempre referirlo a Dios o a los dioses de la zona. Yo te diría, recalcando lo que decía antes, para muchos, Dios tiene rostro humano, y debe tener, para el cristiano tiene rostro humano. En cambio, leía la otra vez a un hindú, decía, Dios llega a tu casa, si lo encontrás, llega a tu casa en forma de pan. Dios tiene forma de pan, para el hambriento, y yo creo que sí, como para el sediento tiene la forma del agua, un vaso de agua. Pero porque a Dios nadie lo puede agarrar ni metérselo en el bolsillo. Pero lo que vos decís, los chamanes o de esto, es un negocio también. Pero hay mucho de esto, ¿eh? Cualquiera conoce más de uno. Ahora yo quiero decir nada más, y sin embargo a mí me hizo bien, sí. La fuerza psicológica humana tiene muchísima fuerza. Y eso lo desconocemos, el mundo tecnificado, moderno. Lo que no es técnica, apretando un botoncito acá, allá. Y la fuerza del espíritu. Evidentemente que la fuerza en el espíritu humano tiene fuerza, positiva y negativa. Porque, me decía un psicólogo, porque vos pasás frente a un hombre a quien le debes la cuenta, mirás para otro lado, no lo mirás, para que no te mires, porque la mirada tiene una fuerza atractiva, atrae. Ahora, ¿cómo se transmite ese fluido eléctrico, no sé qué? Pero hay una fuerza psicológica, sobre todo en la mirada del ser humano, y otros, yo he tenido oportunidad, amigos, por ejemplo, que te adivinan el pensamiento, te toman, eres un sacerdote. Tomaba el pulso, y éramos un grupo grande en una casa. Dijo, bueno, escondé, yo me voy para afuera, escondé donde quiera un objeto cualquiera. Y yo escondí una moneda. Y bueno, y él me tomó así, iba para un lado, así, hasta que va debajo de una baldosa donde yo he puesto la moneda.
y la sacó. Y después a otro, también dijo, hacer. Y yo en un momento tenía que seguir pensando dónde estaba la moneda. Ah, claro. Tenía que tener. Yo un momento me dice, quise hacer el vivo y pensé en otra cosa. Me dijo, no, no, estás pensando en otra cosa así, no, no puedo. Volví a pensar y siguió. Otro había pensado que me saque los lentes a mí y se los ponga a otro, el otro que estaba al lado. Y aquí, ¿qué se me va a ocurrir? Y ven, hasta que viene, me agarra los lentes, los saca y se queda parado. Y sigue como quien está dudando y va y se lo pone al otro mis lentes. Ahora, dice, no, yo les pedía porque era un amigo. No, dice, no es ninguna, si él, pero no lo puede hacer con cualquiera. No. Están los medium que transmiten. Usted puede transmitirlo bien porque se concentra. Si alguno no se concentra, yo no puedo hacer nada. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Una explicación? No hay. La transmisión a distancia, pero está comprobado. Comprobado que hay transmisión de pensamiento a distancia. Hay muchas comprobaciones de esto de los medios. Por eso los espiritistas aprovechan ese para hacer del espiritismo una religión o una antirreligión. Sí, pero eso es real. Esto que el pensamiento, la telequinesia, la transmisión de pensamiento, sí, sobre todo entre personas, ahora me acuerdo más, pero estaba una madre en Génova y el hijo estaba en que una pobre mujer que vendía choclo, no sé qué vendía en la calle, y en un momento tira el canasto al diablo y dice, lo mataron a mi hijo, y a los dos días se supo, era ya el siglo pasado, que justito a esa hora lo habían matado al hijo atropellado en Nueva York, en Estados Unidos. Como la transmisión de pensamiento, dicen que se da entre personas una mucha correlación afectiva. A veces más común que eso, hablan las madres de presentimiento. ¿Sí? Presienten que su hijo está en peligro o algo y van a ver y si algo está por pasar. Ahora, padre, para no, porque yo tengo miedo por ahí que la gente que escuche por ahí confunda, sobre todo jóvenes, porque se está dando en estos tiempos el juego de las copas y otras cosas medio raras, que como usted hablaba de medium y eso, decía, sí, efectivamente existe, puede ser. En esos casos que te nombró, por ahí que no nos confundamos, que es todo una misma cosa, ¿no es cierto? No, no. Me gustaría eso que lo aclare, padre, usted que tiene claridad. No, no, mirá, porque hay muchos de estos juegos que pueden ser perversos también, perversos. Por eso mismo. Son pocos los que tienen esas cualidades, son pocos. Esto es el juego de la copa, lo que yo he conocido, lo que me han contado, así los mismos chicos que lo han hecho, todo ha sido una mersa, nomás, un encuentrío, no ha sido nada en serio, por lo que me han contado ellos mismos, ¿no? Ellos mismos me lo han contado. Pero esa transmisión de pensamiento me pasó a mí, ¿sabes? Claro, por eso digo, es un caso así concreto. Concreto, también yo tenía 12 años, iba en un auto, pero allá en La Roque, iba a Gualeguaychú, en auto. Y eso yo digo, che, allá esa rueda que va adelante. Uy, se empezó a inclinar el auto y se fue en la banquina, en camino de tierra, quedó apoyado en la banquina el auto. No nos hicimos nada, ¿no? No alcanzó a tumbarse ni nada. Pero al día siguiente llegó a mi casa y me sale al encuentro mamá y dice, Ismael, ¿qué te pasó? Nada, mamá. ¿Cómo que no te pasó nada? ¿Qué? Contame, ¿qué te pasó, querida? Entonces tuve que contarle lo que me había empezado. Pensé. ¿Sabés que la transmisión de o para haber pensado en ella justito en ese momento, qué pasó, el presentimiento? Bueno, esas son, no son intervenciones divinas ni diabólicas, son la capacidad humana, y en la capacidad humana psicológica
pienso que, según dice mucho también, no la explotamos, no la usamos ni la décima parte. En la comunicación, en los trabajos que hacemos. Si vos te estás con buen ánimo y pones ánimo, las cosas te pueden salir bien. Si estás de mal humor o pensás que no servís para nada, pues la autoestima, que puedo ser capaz de hacer lo que estoy haciendo, es más fácil que me salga bien y no cuando pienso que todo Va a me va a salir salir mal, mal, sale mal. ¿no? Yo creo que eso tiene mucho, pero no es valor divino ni diabólico, es la capacidad del ser humano, su psicología, su... Padre, siguiendo un poquito con eso de las magias, supersticiones, me quedé pensando, qué raro, una paradoja o una contradicción, mejor dicho, que cuando hay una tecnología tan desarrollada como nunca, que está al alcance de la mano, una tecnología que nadie ignora, ¿no? ¿Cómo puede entenderse que parece que la gente se acerca mucho a eso que es magia, que es hechicería, a creer en esas cosas un poco, ¿no? Es raro. No lo Sí, entiendo bien a eso. bueno, mirá, pienso que estamos tan inclinados a valorar la tecnología, ya no valoramos la fuerza psicológica, espiritual del ser humano. Entonces, cuando aparece algo, como la hechicería, la brujería, nos parece que eso es extraordinario, llamativo. Pero eso podría ser de todos los días, esa, la capacidad psicológica de hacer el bien, de pensar el bien. Pero yo creo que simplemente el abandono de las fuerzas espirituales del hombre atraído, atrapado por la tecnología, nada más, no digo No, no, no. que no se valore la Ya tecnología, quedó bien claro ¿no? eso, sí, padres. Pero yo creo que lo otro, como se ha dejado de lado totalmente todo el misterio que llevamos adentro, yo eso quisiera también algún día, a ver si podemos, que el misterio que atrae, atrapa, rechazo, o el misterio es algo, es como el chiquito que para él todo es misterio, pero no se refugia, yo lo sé, o yo lo demuestro. El misterio no se demuestra. El inicio del mundo, que ahora querían, la otra Sí, vez, la la máquina de máquina de Dios, Dios. que quieren demostrar el comienzo del mundo, no sé, ojalá, cuanto más se sepa del misterio de la naturaleza, de la materia y del ser humano, pero dentro de todo lo que existe, ningún ser más misterioso que el ser humano que tiene Eso capacidades espirituales. me hace acordar un chiste que decía de unos científicos, dijeron, bueno, pudieron hacer un hombre. Ahora se sintieron Dios, entonces fueron ante el Creador, ante Dios, y dijeron, bueno, ya no te necesitamos a vos. ¿Por qué? Le dice Dios. Y no necesitamos porque ya nosotros creamos al hombre también. Muy bien, lo felicito, me parece muy bien. Dice, bueno, a ver, muéstremelo, dice. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo crearon al hombre? Bueno, tomamos barro, barro, soplamos. Ah, no, no, momentito, dice. La materia prima, póngala ustedes, dice. Entonces creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es decir, a veces el hombre se cree tan grande, ¿no? Y con la tecnología y eso, y en definitiva, tal vez eso debiera llevarnos un poco más a las cosas del alma, del corazón, que no hemos dejado, porque yo pienso por ahí, padre, una época la iglesia pecó incluso de hablar demasiado de salvar el alma, y todo de salvar el alma, y hoy el mundo está pecando de hablar de salvar lo físico, con todos los arreglos que se hacen, cirugía y un montón de cosas así. Yo digo, tal vez tendríamos que volver a un equilibrio, ¿no? Volver a empezar a hablar de las cosas del alma en sí y de las cosas del alma, ¿no? ¿Cómo Y del cambiaría? espíritu, del Y del espíritu, espíritu. sí. Y que en eso está dentro del misterio. Como eso no lo podemos explicar o razonar o demostrar, lo estamos olvidando. Entonces, como el misterio del alma, del espíritu, lo olvidamos, entonces hay que prolongar la vida al máximo. La belleza, no la vejez, no envejecer,
cómo hacer para no evitar las arrugas, la vejez. Eso es una gran ciencia ahora que vale. Y la preocupación, no solamente de las mujeres, también de los varones, según lo que he leído. ¿Que envejecer? No, porque es descarte, material de descarte. Y la belleza del alma, la belleza del espíritu, eso se abandona. Yo no sé, para muchos tal vez el misterio es, no, porque es una humillación aceptar el misterio. Yo te cuento que de chico, después me di cuenta, me cautivaba el horizonte. ¿Cómo termina el mundo allá en el horizonte? Y yo vivía en la costa del Uruguay, para aquel lado, en la zona uruguaya más alta, entonces, digo, allá, de allá se puede agarrar el cielo más fácil. Cambió para este lado ahora. Y me atraía al horizonte y me quedaba horas mirando. Después me di cuenta, de grande me di cuenta que eso era una captación, una cautivación, me cautivaba el sentido de lo infinito del misterio. Y a muchos sienten, admitir el misterio no es irracional, eso anticientífico. Yo creo que no. Admitir el misterio que está dentro mío, que soy yo, que es el hermano, que es la vida, es nada más que proclamar la verdad que me supera. Bueno, yo creo que en lo humano pasa eso, a veces en los matrimonios. Cuando ya queremos conocer al otro tanto, y ya amanecemos y no encontramos algo novedoso en la persona que comparte nuestra vida, o en los hijos mismos, y ahí cuando termina el misterio, a veces hasta termina el amor también. Porque ya empezamos con lo que se llama la rutina. La rutina. Entonces creo que sí que es realmente importante volver a creer en el misterio, ¿no? Y quedarnos con eso. No en pretender saberlo todo. En el misterio, buscar todo lo que se pueda, reflexionar todo lo más profundo que se pueda, pero tengamos siempre en los labios, en el corazón, la sensación del misterio que es nuestra grandeza. Que es nuestra grandeza, no solo el misterio de Dios, sino también el misterio humano. Del hombre. Bueno, después seguiremos con este tema en otra ocasión. Se nos ha terminado el agua, así que se termina el programa también por hoy. Bueno, padre, nos despedimos Pablo, entonces. Chao, y salud, padre, para celebrar algo que ustedes había que celebrar. Festejamos claro, también. Festejamos el agua transparente, miren. El misterio del agua. El misterio del agua. Pero más linda el vino, me dijo mamá.